Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Florencia D'Antonio. Algunos ya me conocen. Hay otras personas que son nuevas acá en la cuenta, así que quiero contarles un poco de qué se trata la atención médica. A lo largo de todos estos años, mi consulta médica ha ido evolucionando y cambiando, ya que he adquirido nuevas herramientas de atención. Así que es por eso que quiero contarte bien cómo es una atención conmigo. Te voy a hacer algunas preguntas para ir armando lo que se llama tu historia clínica. En esa historia clínica van a haber cosas que tú me vas a decir a través de las palabras y cosas que me vas a decir a través del cuerpo. A su vez, si tenés algún síntoma o alguna enfermedad, ese síntoma o enfermedad a mí me está hablando, me está diciendo algo sobre ti, sobre tu parte emocional y sobre tu parte mental y emocional que serían apropiados para trabajar. Con lo cual, con toda esa información, yo voy a hacer un diagnóstico y un tratamiento. En una primera etapa, lo que generalmente hago es trabajar la parte más densa de nuestros campos, ¿sí? Que sería el cuerpo físico, que es lo más denso. Y voy a sugerirte algunas cuestiones a tratar sobre temas emocionales que pudieran salir a la luz el primer día que nos vimos. Luego, en consultas posteriores, podremos empezar a trabajar los campos más sutiles, como el mental y el emocional. Esto lo voy a poder percibir a través de lo que tu cuerpo expresa, de los síntomas que tienen, de la forma en la que tú te expresas, de la forma en la que tú hablas de ti mismo, sobre todo, y de todo lo que pueda surgir en las consultas conmigo. Entonces, luego yo usaré herramientas que son más sutiles, como por ejemplo la apertura de registros akáshicos, el tarot evolutivo, la astrología, para poder darte herramientas que a ti te ayuden en tu propia evolución, en tu propio proceso de evolución. Entonces, una atención conmigo es una atención integral, donde en primer lugar vamos a trabajar sobre el cuerpo físico a través de el conocimiento y la gran herramienta que utilizo, que es la ayurveda y la nutrición. Y luego vamos a trabajar los campos más sutiles. Es como que preparamos al cuerpo físico para que esté más sutil, para entender sus partes más sutiles, ¿sí? Que sería la parte mental y emocional. Para alguna consulta o duda sobre la atención médica, me puedes escribir a los contactos que dejo acá abajo. Gracias.